Buen día, Juan. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos acá en el Catu. Vamos a llevar unas mojarritas, vamos a hacer la pesquita hoy en Chichis. Sí, va a estar movido. Sí, está ventoso, ¿no? Va a haber rock and roll hoy. Y bueno, hay que bancarla. Che, Juan, contale acá a la gente qué días está, los horarios, qué vendés, un poquito. Bueno, carnada, o sea, lo que es mojarra, en el caso de la mojarra, dividida en tamaño, como es chica, mediana y grande. Y bueno, los horarios estamos de las 4 de la mañana todos los días. Perfecto. En adelante, salvo que me mandes un WhatsApp y venís antes, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. Pero con esto de estas restricciones estamos abriendo un poco más tarde. Muy bien. Bueno, vi que tenés ahí por al pescador, si se olvida algo, necesita caña. Tenés riles, tenés cositas. Sí, sí, tenemos caña, riles, tenés líneas. Algunas cebitas, lombriz, más, pasta, masa, todo. Sí, completo, sí. Un surtido completo. Sí, sí, yo que sí, como para que el pescador se lleve lo que necesita. Buenísimo. Bueno. También las tenés, veo, clasificadas por tamaño, sí, muy sí, bueno. En este caso esta chica, mediana y grande. Esta es. ¿Eh? Son chiquitas. Espectacular. Esta es mediana. Y bueno, la grande la tengo allá atrás. Muy bien, está bien. Que, surtido por según la laguna la que vaya. La llevan para Madriaga, viste, ahora laburo con esta. Claro. Perfecto. Está bien, si sí, algunos van a laguna que pescado más chico, hay que adecuar la carnada. Sí, sí, es así. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poquito el clima, porque está muy ventoso, pero vamos a meter la pesca igual. ¿Qué va a hacer? ¿La isla del pescador? Bueno, para los que necesiten carnada acá, el Catu, kilómetro 112,5. Bueno, buenos días a todos los pescadores. Estamos en Chichis. Vamos a hacer una pesquita. Buen día, Luis. Diego, ¿cómo andan? Buenos días, señores. ¿Ansiosos? ¿Están ansiosos? Más o menos, hoy lo vamos a buscar. Lo vamos a tener que buscar bastante. Ahí nos pasaron un dato. Es probable que esté orillando. Hay que buscarlo un poco abajo. Así que vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Hay vientito, está especial. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. El día está nublado, un poquito lluvioso, pero ya paró. Sábado 24 de julio, Laguna Chichí, pesquero Alfaro. Los botes están mucho en pruebas, muy grandes para guardar cosas, muy seguros. Chaleco salvavidas, todo proveído por el pesquero Alfaro. Así que bueno, arrancamos y vamos a ver cómo sale el día de pesca.
Bueno, gente, acá terminando el día en Laguna Chichis. Lamentablemente el día nos castigó, hubo viento arriba de 40 km por hora. Bueno, hicimos lo posible por llevar la pesca adelante, pero bueno, fue floja, la hablamos con la mayoría, los guías, todos buscamos por todos lados. Muy difícil para garetearla, muchísimo viento, buscamos en las costas, buscamos anclados, buscamos gareteando. La pesca, bueno, como vieron las imágenes, estuvo floja, pero a consecuencia del día. Así que bueno, esperemos un día mejor, que se dé un poquito mejor el clima. La laguna está impecable, el camping impecable, los botes son muy recomendables. Y bueno, no hay mucho más para agregar. Acá los muchachos tienen la cara de agotado los dos. Así que bueno, gracias por estar mirando la nota y un abrazo a todos los pescadores.